Aquí estamos, de vuelta, sigue la W en digital. Desde el estudio digital de Prisa Media, les damos la bienvenida a esta segunda segundo segmento de Sigue la W, en donde nos vamos a detener, Andrea, en dos temas que tienen que ver con política. Uno relacionado con un representante de la Cámara que se despide del recinto de la Cámara, se despide de su curul, después de eso sí haber dejado huella, porque hay que decirlo, dejó huella como representante de la Cámara. Hablamos de Germán Navas Talera, un hombre que para muchos, para nosotros los más jovencitos, marca hito en el mundo de los medios de comunicación desde su consultorio jurídico, pero que en la política, como miembro del Polo Democrático, sin duda dejó huella en el Congreso de la República. Sí, estamos hablando de 24 años en el Congreso de la República, Germán Navas Talera del Polo Democrático, representante a la Cámara, además muy orgulloso de integrar siempre esta Cámara de Representantes, decía mucho que tenía igual de importancia, aunque no todos lo ven así, que muchos aspiran a estar en el Senado. No, él hizo un papel determinante en la Cámara de Representantes para que ustedes también lo referencien. Él denunció lo de la yidispolítica. Él fue el primero que dijo se estaban reuniendo en oficinas. Él fue el que hizo sonar, él fue el que dio el primer campanazo, Andrea. Sí, él se las pilló, él se las pilló y tiene un reconocimiento especial, ¿sabe qué? De todos los partidos políticos. Todos, por diferentes que sean las opiniones políticas de esos debates tan candentes que hay en el Congreso de la República, le valoran su carácter y su firmeza y sus argumentos a la hora de debatir. Así que vamos a hablar con él. Y sobre todo porque él inspiró nuestro numeral de hoy en Sigue la W con unas expresiones que lanzó ahorita en este homenaje que le estaban haciendo en la Cámara de Representantes. Dijo, estoy harto. Harto del centralismo. Así que vamos a hablar en segundos con Germán Navas Talera y después, Andrea, nos vamos a ir a las profundidades de las cuevas y de las cavernas en Colombia. Sí, vamos a hablar de ese proyecto de ley que está ahí, está como en la cuerda floja, porque está peligrando esa posibilidad de que sea ley de la República una protección especial, también como patrimonio, a las cuevas, cavernas en Colombia, y todo porque están demorados en el trámite. Hay unos que se están saltando la pelota. Vamos a tener al representante César Lorduy que dice, oiga, a mí me están echando la culpa de algo, y resulta que no, están intentando salvarlo, y les tenemos noticias acerca de este proyecto de ley. Bueno, pues aquí sigue la W, ahora en digital. Muchas gracias a ustedes que están conectados con nosotros a través del YouTube. Estamos en vivo, búsquenos como W Radio Colombia. También estamos en Facebook Live, W Radio Colombia. Y no olvide que ya puede seguir el podcast de Sigue la W para que en cualquier momento, en cualquier lugar, en su bolsillo, a través de su reproductor favorito, pueda escuchar cada uno de los reportajes de Sigue la W. Andrea, por favor, sea usted quien saluda a nuestro invitado de este primer segmento de Sigue la W Digital. Representante a la Cámara, Germán Navas Talera, gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Quién sigue la W en digital? Gracias a ustedes, colegas. Y si les digo colegas, es porque en la época en que para ejercer el periodismo teníamos que tener tarjeta, la tuve que sacar y ejercí esa profesión. Ahora nos llama oficio. Y también porque soy de la Asociación Colombiana de Locutores, entonces me siento doblemente colega de ustedes. Pregunten lo que quieran, porque para ustedes no hay silencios. Bueno, pues representante, yo quiero robarme algo de ese programa de televisión que recordábamos hace un momento para hacerle una pregunta al cierre de este periplo suyo en la Cámara de Representantes. ¿Cuánto le enseñaron? ¿Cuánto aprendió? Bueno, aquí me enseñaron muchas cosas. Yo tenía un concepto distinto de lo que era un congreso. Y lo tenía porque mis profesores, cuando hablaban del legislador, decían, el legislador en su sabiduría. Yo no les creía que eran sabios. Y cuando usted viene acá y se da cuenta que son más terrenales que uno, que detrás del voto de ellos no hay patria, sino intereses personales, no se desilusiona. Pero cumplí con mi obligación. Hice cosas como lo que ustedes han contado aquí, de denunciar a Gis. También llevo el honor de haber sido la persona que destapó la violación de los topes para el referéndum que querían hacer para una nueva reelección. Yo fui quien me puse a la cacería de eso y determinar cómo, desde el día que se abren las inscripciones para colaborar, tres donantes de la campaña de reelección estaban violándola. Eso se demostró. Me colaboró en esta investigación y a todo señor, todo honor,
Daniel Coronel. Cuando yo comencé a hablar de que habían violado los topes, Daniel Coronel me colaboró, me ayudó a manejar un computador porque no sabía. Y la prueba es que no nos equivocamos. Se demostró que había habido violación de topes y por eso se fue al suelo este referéndum que querían para garantizar una segunda reelección, o sea, en el segundo intento de perpetuarse. Eso también lo hice. También una cosita de la que me jacto yo. Cuando vino la constituyente en su época, alguien resolvió cambiarle el nombre a mi ciudad. Entonces dejaron de llamarla Bogotá y la bautizaron Santa Fe de Bogotá. Yo recordaba las frases de Bolívar en el Congreso de Angostura cuando dice que en homenaje a los indígenas se llamará Bogotá y le quita el Santa Fe. Y estos reinosos que estaban representando a provincia, viene Bogotá y le cambian el nombre y le ponen Santa Fe de Bogotá. Pataleé y hasta que conseguí que se suprimiera la partícula Santa Fe y quedara sencillamente Bogotá, como un homenaje a los dueños de esta tierra. Y muchas otras cosas más. Yo creo que el señor Calva recuerda cómo una vez no completaban quórum porque faltaba un voto y mandaron un avión por allá hasta la costa a traer el quórum y nos tuvieron 3 horas esperando. Al cabo de eso, llegaron acá, hicieron quórum y votaron una ley. Ajá. Por eso hoy en día, la reforma que logré ubicar yo impide que después de 30 minutos se pueda mantener. Si no hay quórum, tiene que levantarse la sesión. Óigame, representante, yo me quedo con esta frase que usted lanzó hace un instante. Detrás del voto no hay patria, sino intereses. Para nosotros los demócratas, eso es terrible. O sea, escuchar eso de un representante de la Cámara como usted, amante además de las leyes, resulta doloroso tener que ser conscientes de esa realidad. ¿Pero usted creería que eso es un mal de todos los congresistas? ¿O hay algunos para quienes sí está primero la patria y luego los intereses personales? Es como la gripa en un salón cerrado. Le puede dar a la mayoría, una minoría no se contamina. Cuando uno les dice, mire, votemos este proyecto que es para ayudarle a estas gentes, la respuesta que me decían, no, mira, Navas, no puedo porque ya lo prometió un ministro. Y me decía, pero mire, si es la gente, no, pero es que ya el ministro. ¿Y por qué? Ahorita les explicaré qué es lo que pasa. ¿Por qué ustedes me atacaron justamente a mí en una época? Esa gente está arrendada a los ministros. Entonces, por eso a ellos no les importa la patria y un pepino. Les interesa su reelección y su poder, que lo reciben de un ministro que se lo cede. Ese es el grave problema, el negocio que hay. El corrompido no es el representante, el corrompido ni el senador, es el ejecutivo que les ofrece mendrugos a personas que tienen hambre. ¿Y por qué tienen hambre? Porque ellos vienen aquí a ver cómo consiguen un puestico para sus amigos. Lamentablemente, por eso te digo, a ellos la patria los tiene sin cuidado. Les interesa su posición personal. En más de una oportunidad, mi hermano Navas, tienes toda la razón, pero no puedo votar eso porque ya le prometió a un ministro esta cosa. Eso es así. Hubo leyes muy interesantes que se hundieron cuando un ministro les dio un mendrugo el día que se vencieron los términos. Sí. Eso sí, señor Calva, por eso me ratifico en lo que le he dicho. Eso es cierto. Representante Germán Navas Talero, ya vamos a hablar de la jartera que usted tiene con el centralismo. Sí, que para eso lo invitamos, pero es que es inevitable no aprovechar para hacerle homenaje, Andrea. Sí, totalmente. Lo merece, yo quiero todos los homenajes del representante Navas. Sí, Germán Navas. Gracias. Talero, porque yo quiero preguntarle por esa posibilidad que usted tuvo de pararse muchas veces la tabla a diferentes personas, fuese quien fuese, ministros, presidentes, altos mandos militares, otros compañeros del Congreso. Hablemos de esa labor suya de control político, qué tan fácil o qué tan harta fue, porque muchas veces decían, ay, otra vez Navas, entonces aquí ya nos viene a delatar. Muchas veces usted ponía y avisaba quién no estaba llegando a las sesiones, quién estaba trancando un proyecto de ley. Pues mire, usted le cantó la tabla a Gis con la Gis política. Yo allí se lo dije a ella, dije, a usted la voy a denunciar. Y cuando ella sube, es cuando le digo, usted hizo esto, se lo dije en su cara. Y gracias a un periodista de Caracol de ese entonces, Rodrigo Silva, que me dio la información, logré conseguir la cinta en la cual ella decía que iba a cambiar su voto porque le iban a ayudar a su región. Después ella confiesa ante coronel, pero ese periodista me abrió los ojos y dije, no, vámonos por este lado. Y se lo dije a ella. Y ese día la anuncié. Señores, me enseñaron en mi casa, mi mamá que era trabajadora social, que uno tiene que ayudar a los demás sin interés.
ayudarlos porque les nace. Yo no creo en la otra vida, creo en esta. Yo no me porto bien en esta vida para que me prueben en la otra, porque para mí la otra no existe. Yo creo que debo cumplir porque es de mi naturaleza. Yo duré 28 años trabajando como abogado de pobres, de ayudar a las gentes y monté consultorios jurídicos, porque consideraba que era necesario que hubiera una gotita de igualdad ante la ley. Me nació esa vocación. Mi padre era periodista, como ustedes lo saben. Tuve la honra de que jamás hablaron mal del guión. Nunca. Nunca, y cuando él falleció, muchos de sus compañeros lamentaron la muerte de Guión Navas. Eso lo llevó en la sangre. Yo he dicho que las buenas costumbres se heredan. Si su padre y su madre dan ejemplo, ese ejemplo lo reciben ustedes. Óyame, representante, yo sé que estamos alargando el chico, ya vamos a irnos con lo del centralismo, pero tenerlo aquí, hablando además de todito un poco, me lleva a la elección que tenemos aquí a 11 días. Y sobre todo cuando usted nos dice el corrompido es el ejecutivo, detrás del voto no hay patria sino intereses. ¿Usted qué siente cuando ambos candidatos que están hoy en el partidor dicen yo soy el cambio, yo soy el cambio? Y luego usted nos lanza semejantes cargas de profundidad que nos indicarían que ninguno de los dos es cambio. ¿O me equivoqué y estoy aquí hilando muy fino, representante? Usted está equivocado. ¿Por qué? Porque yo he dicho públicamente que voy a votar por Gustavo Petro. Eso lo he dicho. Entre otras cosas, porque hace unos años yo fui compañero de fórmula de Gustavo Petro. Claro. Y puede que su temperamento, que es fuerte, nos haga a veces, pero nunca le vi a Gustavo un acto de falta de honradez. Nunca lo vi detrás de un ministro pidiéndole un puesto. Por el contrario, recuerdo que este que ustedes le dicen el límite Arias y amenazó con darle unos puños a Petro ahí a la entrada del elíptico. Nunca había gustado humillándoles a un ministro. Y eso es lo que me da asco a mí, que estas personas que son elegidas por el pueblo se humillan ante una persona que es simplemente un nombrado por el ejecutivo. Y trabajé con Petro, le conocí toda su historia. Cuando él estuvo de alcalde, solo fui una vez a su despacho. Y fue cuando se le dio el voto de adhesión a raíz de la persecución que le montó Ordóñez. De resto, nunca fui allá. Jamás fui a pedir un puesto. No, nada de eso. No era ese mi oficio. Entonces, porque le conozco, porque me inspira confianza, por eso votaré por Gustavo Petro. Si estuviera dentro de la colada de los que hicieron indecorosos, votaría en blanco. Pero un voto en blanco sería conscientemente, no como ciertos votos en blanco que se dan para favorecer a alguien, no. Las veces que he votado en blanco, he votado... Representante, ¿y no le perturban los Roy y los Benedetti que andan ahí planeando en torno al candidato Petro? Si usted ha entrado alguna vez a una mina de carbón, verá que los murciélagos se le atraviesan a usted. Y usted va con la lamparita aquí y sigue caminando. Y los murciélagos pasan junto a usted, pero no se estrellan. Y usted llega a su objetivo. Sé que Gustavo no le pondrá bola. Es demasiado soberbio Gustavo Petro para que alguien le diga qué tiene que hacer. Eso puede estar seguro. Porque fue su compañero. Él no se deja órdenes de nadie. Puede que le colaboren, sí. Pero que se deje contaminar, no. Entre usted con su casco a una mina de carbón y verá cómo lo han hecho los... Esos chimilás que uno decía, uno decía, pasará por su lado, pero no lo toca. No, es para el tema que sigue, pero además no los nombró por apellido, pero entendimos la... Sí, entendimos la el ejemplo con los murciélagos. Bueno, bien. Vámonos ahora sí, centralismo, ahora Andrea. Sí, ahora sí, pues bueno, donde se le estaba haciendo un homenaje al representante Germán Navas Talero en el Congreso de la República, pues quedó consignado una frase que ha llamado mucho la atención, y es que usted dijo, estoy harto del centralismo. Escuchemos y veamos lo que usted dijo. Hay personas con las cuales se puede discutir, que son empecinados, caso lo retuyo. No estamos de acuerdo en nada. Sin embargo, ayer estuvimos de acuerdo en algo, y que es necesario descentralizar, que es necesario que el país se vaya a las regiones y no que las regiones vengan a votar. Y en eso lo acompaño y lo acompañaré siempre. Estoy harto del centralismo de las gentes que vienen a Bogotá, no de nosotros los bogotanos. Nosotros no somos centralistas. Centralistas son los provincianos que vienen a Bogotá, compran una casa en los Nogales y se creen ya capitalinos. No, son invasores que reniegan de la tierra.
vuelvan a su tierra, lleven a su tierra el poder que el Estado les ha concedido. No sigan legislando para un poder central. Estoy harto del centralismo. Y él dice, oiga, yo nunca estoy de acuerdo con César Lorduy, pero el trino, y mostremos este trino del representante de Cambio Radical. Centralismo, un extracto de las palabras que expresó Germán Navastalero en el homenaje que merecidamente le tributamos en plenaria de la Cámara. Tal como él mismo se identifica, un auténtico cachaco convencido que la centralización es uno de los grandes males de este país. Representante Navastalero, ¿por qué lo tiene tan harto ese centralismo? Es el colmo. Yo tuve que trabajar en todo el país cuando estaba en la Procuraduría. Y cualquier cosa que esa gente tenía que hacer, tenía que ir hasta Bogotá. Y estando acá, para la simple nominación, tienen que venirse desde provincia hasta acá. Y me pregunto yo, si tienen sus delegados acá, ¿por qué sus delegados no pelean para que esas cosas se vayan hacia allá? Ahorita, cuando el Ministerio del Deporte, que un representante del Valle, presentó la propuesta de que ese ministerio quedara en el Valle del Cauca, yo defendí esas. ¿Por qué? Porque si hay un departamento que se ha distinguido por su interés en deporte en el Valle del Cauca, ¿por qué no permitirles por lo menos que tengan un ministerio allá? Que esa vuelta que tengan que hacer la hagan allá. Pero tener que venirse hasta Bogotá, mucho más que hoy en día existe aparatico este donde estamos comunicados. El ministro puede comunicarse con el presidente a través de este aparatico. Y si es un presidente paseador como el que tenemos ahora, pues les manda el helicóptero y vienen acá. Pero ¿por qué no estar allá, en el sitio donde está el problema? No, porque todos quieren venirse para Bogotá. Y apenas se viene para Bogotá, compran casa de la calle 72 para allá y se bogotanizan. Y después dicen que los bogotanos somos los desestres. Yo les pregunto, ¿alrededor de ustedes cuántos bogotanos hay? ¿Hay alrededor de ustedes bogotanos de verdad? No, no parecidos. Que ahí, de todas pero partes, sí, de todas partes tenemos. Pero mire, oye, mi papá, bogotano, bogotana, mi bisabuela, bogotana, mi abuela, todos bogotanos, nosotros no tenemos extranjeros, por eso defendemos el derecho de los de fuera a que puedan tener poder allá, el poder de repartirse, pero aquí es triste que cualquier cosita que van a hacer tiene que venirse hasta Bogotá. Eso que ha hecho que mucha gente se viene para Bogotá porque es la única oportunidad de buscar puestos. Como este es un país que por mentalidad es burócrata, entonces todo el mundo dice, en Bogotá sí puedo conseguir puesto. Entonces hagamos una cosa, démosle oportunidad a que esa gente vaya al Valle a buscar puesto, o que vaya a la costa. ¿Por qué no? Pero venga, representante, esto que usted nos dice es empezar a abrir la mente hacia pensar una Colombia federal. O sea, ¿deberíamos estar desandando o empezando más bien a andar los colombianos sobre el camino de la reflexión, de acabar con el centralismo y pensar en un país en donde los estados o los departamentos tengan gobiernos más fuertes y sobre todo unas capacidades administrativas que sean para ellos y no que sea Bogotá y desde Bogotá todo para todo el país? Señor Calvas, yo estudié psicología criminal hace muchos años y cuando veo su posición me da la impresión de que usted coincide conmigo en lo mismo. Sí, no me gusta. Sí me gusta el federalismo. Hay que despegarse. Por eso los norteamericanos, que son tan prácticos, si usted va, la capital del estado de Nueva York, no es Nueva York, es Albany. La capital de los Estados Unidos, no es Nueva York, es Washington. La capital de Reno, no es Las Vegas. Es más, son ciudades de segunda que permiten que hacia allá se vaya la burocracia y el negocio en otro lugar. Cuando usted abre una tienda y una sucursal, va a recibir por dos entradas. Démosle la oportunidad a esas gentes de que tengan una sucursal del poder allá. Evitamos que todos se vengan para Bogotá. Todo desplazado corre para Bogotá. Cierto. Porque aquí están los ministerios. Cierto. Y usted, que lo vivo ahí, usted en el fondo ve que yo tengo la razón. Pues es que además sorprende, Andrea, escuchar esto del representante Navas, porque como él mismo nos lo acaba de decir, él es bogotano de pura cepa, de cachaco, linaje cachaco. Bogotano, cachaco. Sí. Y escuchar un cachaco diciendo, óigame, descentralicemos esto, a veces es difícil, muy difícil de encontrar, Andrea. Claro, claro, porque esos regionalismos están muy presentes, pero yo quiero preguntarle al representante Germán Navas si esto también no se ha vuelto como una costumbre para generar más
como idolatría por el doctor que viene a Bogotá y que esto se presta para corrupción también en las regiones, porque entonces dice algún congresista o algún ministro como venga, yo le puedo tramitar eso, pero entonces tengo que hablar en Bogotá y se le empieza a rendir una pleitesía a quien está desde Bogotá en las regiones. Hay que vencer también como toda esa burocracia y esa idolatría por el doctor que viene de Bogotá, es un tema no solamente de decisiones prácticas, sino también de cultura. Usted tiene toda la razón. Esa pleitesía se rinde. Mire, usted, yo le decía el otro día a un ministro, ¿ustedes por qué manejan tan fácilmente a un provincial? Cuando un ministro me llama a mí a invitarme a desayunar, yo le digo, ministro, si quiere hablar conmigo, venga a mi despacho. Cuando se acaba de llegar, póngale ojo, manden a alguien el 21 de julio a ver dónde están estos congresistas. Inmediatamente llegan las invitaciones. Y ellos... Y dice, mire, tengo, y llaman a su provincia, a su pueblito, mire, hoy voy a almorzar con el ministro de Hacienda y se sacan fotografías y todo, y el ministro sabe que los tiene en el apaire para asarlos, pero comienza a calentarlos para después freírlos. Ellos quieren la fotografía con el ministro, quieren que su familia sepa que él almorzó con el ministro. Ahora, si les dan el papayazo de ir a desayunar a Palacio, pues corren, dice, estuve en Palacio, se toman fotografía entrando, porque es la manera como el provinciano se siente importante cuando se acerca al poder aquí en la capital. Si hemos repartido el poder, le quitamos un poco de importancia a eso y valorizamos al provinciano. Pero el provinciano cuando llega a Bogotá se queda en una cápita disminución. Por eso usted mira, ha habido cantidades de senadores y chocuanos, cantidades, todos compran casa en Bogotá y aquí se quedan. Nadie se queda luchando. Yo se lo dije a un compañero en la universidad hace muchos años, le dije, ¿ustedes por qué cuando se doctorizan, Magallo y yo, no vuelven a su región? Dicen, ah, no, nada más es que haya, no hay nada que hacer. Ellos mismos desprecian, no somos nosotros. Entonces, lo que digo, lo digo de corazón, porque yo no vine aquí, mucho menos con ustedes, a decirles mentiras. No. Me dice que me confiese, me estoy confesando con ustedes. Es que eso me gusta. Estamos hoy abriendo el confesionario con Germán Navas, porque además él también está en cuenta regresiva para ya decirle adiós a la curul de la Cámara, que al final le vamos a preguntar qué puede pasar en un eventual gobierno Petro, ¿no? Porque sí, él está asesorando el área jurídica de la campaña. Pero yo quiero, representante, que hablemos de ese, digamos, de esa perspectiva de ese sueño de una Colombia no centralista. ¿Usted qué sacaría de Bogotá o cómo repartiría mejor en el país la administración pública para acabar con ese dañino centralismo para el país? Calmas, yo traigo la hipótesis, pero no soy especialista en administración pública. Habría que consultar a ellos que no, ¿cómo repartimos esto? Yo tengo en mente eso, pero yo siempre he dicho que no soy parlamentario en fútbol. Yo no hablo de todo cuando no sé. Entiendo el fenómeno. ¿Cómo redistribuir? Que es la pregunta de usted interesante. Habría que mirar con los economistas y los hacendistas. ¿Qué regiones requieren una inyección de tal cosa y qué de otra cosa? No sería improvisado. Nunca actuaría por impulso. Previa consulta con quien entiende la materia. Porque eso es lo que uno me dice acá y perdóneme. Aquí, gentes que no tienen ni idea de derecho, terminan reformando un código penal, como pasó con la reforma al código de procedimiento penal, que no había penalista. El único penalista que tenía en ese momento de Congreso era yo, y a mí no me tocaron para nada. No les interesaba que yo metiera mano ahí. Eso lo hacía como se da la gana de ellos. Y digo, si usted va a reformar la hacienda pública, y yo soy el yo no lo tomaría, yo llamaría a un asesor que me diga, ¿dónde está el previsión? Nada más. Esto debe situarse en tal parte. Mire, la productividad está en esta región del país. Debemos incentivar el Ministerio de Desarrollo. Eso sería. Venga, representante, pero usted no se imaginaría. Aquí estamos echando globos, ¿no? ¿A qué vinimos? Echar globos. ¿Usted no se imaginaría, representante, por ejemplo, la constitución, un cambio constitucional del país en donde efectivamente le apostáramos al federalismo? Entonces, Antioquia con su gobierno propio y sus instituciones propias, y Atlántico lo mismo, y Bolívar lo mismo, y Cundinamarca lo mismo, y Bogotá lo mismo. Es decir, apostarle a un cambio constitucional ya de Colombia federal. Yo tuve oportunidad de estudiar en los Estados Unidos unos cursos de conocimientos jurídicos en general durante una beca que me gané. Mira, el sistema federalista es algo donde el que produce tiene más y lo tiene ahí. Cuando todos mandan,
Uno mira a la Argentina, con todo el despelote de los argentinos, hay departamentos más avanzados que otros, porque ellos manejan su propio presupuesto. Pero no es justo también, señor Calvas, pensémoslo como paisanos, que nosotros tributamos el 58% de los impuestos de Colombia, no todos los bogotanos, y solo nos devuelven el 8%. No creen, una mala división. Si fuésemos menos gente aquí en Bogotá, pues otros producirían lo que Bogotá está produciendo. Pero nosotros producimos más y nos dan mucho menos. Eso se acaba con un sistema federalista. Obviamente la federación no debe soltar independencia, porque todos tienen que rendirle parte de sus rentas a la nación. Claro, el gobierno central. Exacto, es decir, pero no exclusivo como pasa acá, que todo viene para acá y aquí se reparte con limosna, no. Que eso además, mira, eso además termina alimentando las filas que usted dice de congresistas y de gobernantes de las regiones, detrás de un ministro, detrás del director de planeación, detrás de todo el mundo del gobierno central, pidiendo entonces deme, porque se convierte ese cómo Bogotá me garantiza a mí como región que me llegue la plata. Si usted viera algo más vergonzoso que todos estos parlamentarios, cuando viene la aprobación del presupuesto nacional, todos se le ponen de rodillas al ministro. Yo hacía una broma cuando estaba el ministro, era este señor Cárdenas, que es bastante alto. Yo decía que cuando Cárdenas entraba al elíptico, pasaba lo que en las iglesias, que entraba el Altísimo y todos se ponían de rodillas. Aquí apenas entraba el Altísimo, todos se ponían de rodillas. Pero decía, eso es cierto. Oiga, representante Germán Abastalero, bueno, yo quiero preguntarle si han servido esos esfuerzos de los presidentes por visitar las regiones y darles importancia. Recuerda usted, pues, los consejos comunitarios de Álvaro Uribe, ¿no? Eso sí era infaltable. Y eso también lo adoptó Juan Manuel Santos y también el presidente Iván Duque. ¿Eso sí sirve para algo o realmente se vuelve más como para estar visitando y la parafernalia de un presidente que llega a las regiones, pero se queda en promesas? ¿O qué tanto ha servido esta visita de los presidentes para impulsar a las regiones distintas a Bogotá? Hizo de la caricatura el dibujo, porque eso es cierto. Ellos solo van a darse vitrina, no van a solucionar nada. Voy a enterarme del problema de la región. Llegan a las 9 de la mañana al municipio, se entiende con el gobernador, a las 7 de la noche. ¿Y a qué horas este genio que nos maneja se enteró de los problemas de la región? Esas visitas son protocolarias. Esas visitas las hacen en campaña. El señor Uribe iba a qué? A conservar votos, a que lo vieran y a tocarlos como el santón que tocaba a la persona para que. Y como la gente cree aquí en Santos, ellos creían que Uribe les iba a hacer el milagro. Y ya ven el milagrito que les hizo. Una pregunta ver, final, hágale, y esto sí ya hágale, es de curiosidad. Hágale. ¿Cómo le fue en el debate, en los argumentos? Sabemos que usted está en un extremo y Álvaro Uribe ideológicamente está en otro, pero hay muchos de sus colegas que incluso en orillas distintas, políticamente hablando, lo respetan y dicen, sabe que yo valoro la argumentación de Germán Abastalero. ¿Cómo a usted le fue, por ejemplo, con el expresidente Uribe, senador, en esos debates en el Congreso? ¿También valora su nivel de argumentación? Tengo que ser honrado. La vez que yo hablé en el Congreso, en las comisiones conjuntas, y estaba el doctor Uribe, fue muy respetuoso conmigo. Entonces, no, sería injusto en parte hablar mal de él en ese aspecto. Es más, incluso en una oportunidad entrando yo ahí, estaba en reunión con sus segundos, inmediatamente rompió el ciclo, se acercó y me saludó. Y quiero contarles otra cosa. Cuando la ley de garantías, yo era la persona que tenía la tabla de salvación en ese momento por mi otro. Yo fui el conciliador que dio la fórmula que permitió la ley de garantías. Y el señor presidente, el doctor Uribe, me llamó a mí, a la cafetería, a darme las gracias por haber cumplido con mi palabra. Y el presidente de Romilla siempre me cumplió la palabra, me cumplí, muchas gracias. Eso fue toda mi conversación con él, pero tuve ese gesto de llamarme las gracias. Representante, le voy a leer dos comentarios que a esta hora están llegando muchísimos, pero muchísimos en el Facebook Live. Muchos conectados, sí. Vaya sintonía la suya. Pero escribe, Miralcon Ortiz dice, te queremos, Navastalero. Vamos a extrañar tu trabajo en el Congreso. Pero me gusta este, de Diego Alberto Torres Cruz, que escribe, muy orgulloso de ser alumno de este señor. Gracias, Navastalero, por su sabiduría. Sus alumnos,
haciéndole un reconocimiento. Representante, yo quiero que nos adentremos en el futuro suyo y de Colombia. En un eventual gobierno de Gustavo Petro, estamos a 11 días, 11 días de la segunda vuelta. ¿Usted le aceptaría a Petro que lo ternara para ser fiscal general de la Nación? ¿Usted es penalista? La respuesta es muy clara. No podría ser fiscal por la edad. ¿Sí? Ahí no tengo pruebas de conciencia. No puedo por mi edad. No existe... No, o sea, usted ya está en edad de retiro. No podría. Para los ministros, sí, no existe. Es decir, O sea, podría ser ministro de justicia. Exacto, entonces ministro de justicia. Bueno, pero es que el papel de un ministro de justicia aquí depende del del Congreso que tenga. Mira, la burocracia no me tienta. Tuve tantos cargos y todo eso. Me gusta más la educación. Yo llevo 51 años dictando clases en la universidad. Muchos de mis exalumnos han sido magistrados de la Corte, han sido procuradores delegados, del Consejo de Estado. Me siento orgulloso cuando los encuentro. Recuerdo que cuando la universidad me hizo una condecoración con motivo de mis 50 años, uno de los concurrentes era un magistrado de la Corte y públicamente dijo que se sentía orgulloso de haber sido mi alumno. Esos gestos bonitos me gustan a mí. La expresidenta del Consejo de Estado dijo una vez, siendo presidenta, que había sido mi alumna. Esos reconocimientos son bonitos. Me gusta más que me reconozcan como buen profesor que como buen político. Y como buen locutor. Maestro Germán Navas Talero, representante de la Cámara, gracias por estar con nosotros, por conectarse hasta ahora con Sigue la W. Queríamos hablar del tema del centralismo, de un país que está de repente ahogado en su propio centralismo, pero también aprovechar para conversar unos minutos con un congresista ejemplar y un hombre que desde hace muchos años nos viene enseñando. Gracias por estar con nosotros, representante. Ya esto los invito a que hablemos de automovilismo. Eso me gusta también. Eso. Gracias. Gracias, representante. Gracias. Qué invitado, Andrea. Sí, es que le pudimos preguntar por los personajes en el Congreso, por tantas anécdotas, después de 24 años en el Congreso de la República, el representante Germán Navas Talero. En segundos nos vamos a ir bajo tierra. Nos vamos a ir a las cuevas y a las cavernas de Colombia y vamos a ver de qué manera le lanzan el salvavidas a esta iniciativa que busca proteger ese que es nuestro patrimonio subterráneo, ¿por qué no decirlo? La espeleología, el mundo de las cuevas. Una pausa cortica y sigue la W. Hablando de murciélagos. Ay, los murciélagos, por supuesto. Ya volvemos, sigue la W.